El Ayuntamiento de Uruapan entregó 7 patrullas y 15 motocicletas a la Policía Federal a cargo de la seguridad en este municipio. Sí. Entrega justamente de 7 vehículos compactos, nuevas patrullas, 15 motocicletas. Esto se obtuvo con el ahorro que representó los recursos asignados para el tema de seguridad pública del programa Subsemún Ejercicio 2014. Se hizo una aplicación pues eficiente del gasto para diferentes rubros que en su momento nos fueron autorizados por la Federación. Hubo ahorros considerables y bueno, aquí están los ahorros. Y contrario en su momento a lo que se había dicho, que se habían comprado vehículos para los regidores, debo decirlo, no fue así. Falsamente, dolosamente alguien lo dijo de esa manera. Yo les digo que no estamos para lujos, más bien estamos para darle respuesta a la sociedad. Aquí están las 7 nuevas unidades, las 14 motocicletas, y ojalá que entonces haya una mejor seguridad de la mano con el trabajo que hace la Policía Federal en esta población. Además, el síndico municipal y encargado del despacho, Gabino González Quintana, comentó que se tiene muy buena coordinación con esta corporación policial para seguir beneficiando a todos los habitantes de este municipio. El maestro Serrano recién ha llegado a la corporación. Y bueno, qué bueno que llegó él. Lo vemos que es una gente trabajadora, conocedora del tema de la seguridad, de la prevención, trae un buen equipo. Y bueno, sin embargo, el trabajo que él haga no tendrá o habrá de dar los mejores resultados si la población no colabora. ¿A qué me refiero? A que la gente debe denunciar, debe tener confianza en la Policía Federal y denunciar precisamente a la gente que se comporta de manera incorrecta, a la gente que le gusta cometer ilícitos, y bueno, ahí está la Policía Federal precisamente para dar una respuesta como corresponde. Son aproximadamente 5.200.000 pesos, no recuerdo con exactitud la cifra, pero son 5.200.000 pesos lo que se ha invertido en este nuevo equipamiento para la corporación. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.